Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rosales, pertenezco a Liverpool y me ocupo en gerencia de marcas propias de Caballeros. Hoy tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de un proyecto bastante importante para Liverpool. Una de sus marcas propias más representativas, Elemento Uomo, a pesar de ser nueva, tiene un nuevo auge y quiere captar mucho más clientes. Con este proyecto, con la universidad y con los estudiantes, nos dimos cuenta de la facilidad que tienen los estudiantes para poder diseñar diferentes tipos de outfits para mi marca Elemento. Me llamo Daniel Ortiz, llevo la dirección comercial de Industrias Haber, fábrica que se dedica a la confección de la sastrería desde hace casi ya 40 años, siendo líderes en el mercado. El traje es una prenda sumamente complicada, ya que se lleva el saco tan solo unas 110 operaciones y el traje 55-60 operaciones. O sea que es realmente de las prendas más complicadas que existen en el vestir. Y lo que acabo de ver ahorita en el trabajo de las muchachas y de Emilio para hacer todas sus creaciones, van por buen camino. Han tenido el acierto de que ellos han hecho su investigación y sus propios medios para abastecerse de la materia prima y después conceptualizarlo y creando con esa creatividad prendas innovadoras. Siempre el vestir es tanto la parte formal como es el vestir que yo tengo ahorita en este momento, pero aparte hay marcas jóvenes como es la Elemento Uomo de Liverpool, donde está enfocado a los jóvenes si quieren vestir diferente al papá. Pero la moda es una evolución constante y es lo que están haciendo las muchachas aquí en la Ibero en su carrera, creando moda. Así que yo lo que he visto ahorita son prendas jóvenes, prendas que realmente la persona de los teenagers, también hasta los 20, hasta los 30 años, están hambrientas y van a ser próximos consumidores de ustedes, de la marca Liverpool, por lo que se refiere al Elemento Uomo. Les deseo la mejor de las suertes, sigan estudiando, sigan preparándose y realmente van a encontrar mucho futuro.